Carolina Ulloa se encuentra en la tranca de Urujara, redoblan los controles hacia la zona de Los Yungas. ¿Cuál la razón? Sí, Pablo, redoblan los controles porque ahora la gente empieza a viajar más, pero además hay una, no olvidemos que el Senami pronosticó nevada para esta noche. Hay una neblina fuerte, según nos indican, pasando la cumbre, por esto es que tiene que haber precaución por parte de los conductores una vez que pasen esta tranca. Pero hasta que llegan aquí, lo que se hace es controlar el botiquín en primer lugar. Mayor, muy buenas tardes, estamos en vivo. ¿En qué consisten los controles, Mayor? Lo que en el momento estamos controlando esos equipos de viaje, botiquín, triángulo y extintor, lo más primordial. El extintor está correcto, tiene una fecha, ¿no? ¿También? Tiene una fecha, pero está en condición del conductor. No es solo tenerlo ahí archivado. Sí, también estamos controlando su licencia de conducir. Bien. El señor conductor utiliza el cinturón de seguridad y siempre toda la vida. Y también la salida de los menores, y si está viajando con el padre solo, la autorización de la madre, y si está viajando con la madre, la autorización del padre. Importante esto, porque están controlando la documentación de los menores también en vehículos particulares. Particulares y públicos. Todos los vehículos están controlándose, está dando mayor estricto cumplimiento de eso. Y siempre a los conductores recomendarlo que tengan mucha precaución, pero por el momento en la cumbre no tenemos ninguna nevada, nada. No hay nevada, pero sí hay neblina fuerte y con esto hay que tener cuidado, hay que bajar la velocidad. Sí, eso es lo que estamos recomendando a los señores conductores, y cuando hay nevada hay que bajar la velocidad y que vayan con precaución, con calma. Bien, muchas gracias. Entonces estos son los controles estrictos al momento, pero como les decía, la tranca ya depende de cada uno.